Chicos, bienvenidos a Censac, estamos en este slalom de la Lodosa, perdón, estamos en esta sesión número 7, si no me equivoco, aquí en este evento especial número 4 del campeonato Censac, como ya hemos dicho antes, y con nosotros esta noche estará con el coche cero Cristian Caride. Buenas. Luego, para leer los comentarios de vosotros, se debuta hoy en la cabina de retransmisión Gregorio Romero. Muy buenas. Y como comentarista tenemos ahora a Cristian Posada, que cambia un poquito de rol también. Hola, buenas noches a todos. Bueno chicos, pues la verdad que un plantel yo creo que bastante bueno, vamos a ver cómo sale. Porque tenemos poca experiencia juntos, ¿no? Comentando cosas. Pero supongo que con ganas saldrán las cosas bien, ¿no chicos? Como todo. Sin duda. Os veo un poco tensos, pero me parece bien. Bueno, pues ahí sale el coche de seguridad, que se va a posicionar en la zona correspondiente. Es del otro lado, ¿eh? Vale, eso es. Vas detrás. Y tenemos a Caride, que supongo que en breve va... Uy, perdón. Hola, muy buenas. Querías decir, ¿no? Sí, está. Se corta, ok. Bueno, pues acuérdate de frenar antes de llegar a la meta para no hacer un tiempazo, ¿vale? Que este coche va muy fino. Espero a que acabe Cristian, pues sí. Sí, ponte la línea de salida y conforme Cristian aparque, pues tú nos avisas y le das gas, ¿vale? Ok. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a Gregorio y... Y lo tenemos por primera vez aquí. Vamos a preguntarle que qué le está pareciendo todo este evento del slalom. Y bueno, en general, que cómo ve sus tiempos, sus resultados, sus sensaciones. Uf, pues la verdad, no me esperaba que tuviera tanto apoyo, ya que estaba fuera de tema de subidas. Voy. Entonces no sabía si iba a tener tanto. Pues... Vale, que ahí debe arrancar, ¿eh? Ok. Un momento que se acaba de mover. Vale. Vale, ya puedes. Perdona. Arranca, Caride. Nada, eso, que no sabía que iba a tener tanto apoyo. Y estoy viendo mucha gente que se lo toma como si fuera a pasárselo bien. Pero mucha competitividad. Y gente que se lo está tomando tan serio o más como si fuera una subida. La verdad que sí, bueno, al menos esta sesión última tenemos un plantel de pilotos
de sesión casi llena, lo que, bueno, ha habido bajas, ha habido muchas bajas en esta sesión. Había tres suplentes, pero finalmente pues no han podido correr ninguno, o sea, bueno, ninguno no, ha podido correr uno de los tres. Y espero que mañana puedan correr los otros dos, porque está siendo un poquito, o sea, están habiendo muchas bajas. Mira cómo va Caride, Cristian. Está yendo muy, muy rápido. Yo creo que lo que no se divirtió con su coche se está divirtiendo con esto. A mí lo que me está sorprendiendo es que prácticamente ha ido sin derrapar. Y siendo Caride, es raro. Está usando el freno de mano, pero lo está usando no Cristian, precisamente. Cristian, tu coche. ¿Cómo ves lo de estar ahí, Cristian? ¿Lo ves viable? Señor Posada. Sí, perdona, es que a la vez que muevo el coche tengo que apretar el teclado para hablar y es un poquito difícil. Y como estaba moviendo la cámara, se movió el coche. No me di cuenta que no lo había dejado un punto muerto. ¿Lo acelera? Tienes que acelerar. Ya estoy en el sitio. Sí, bueno, está más o menos, ¿eh? El coche se parcaba de forma... Sí, de lado. Sí. Bueno, y Caride que ya, ya avanza. Caride, ¿cómo está la pista? Mientras que Cristian pues ahora intenta solventar los problemas. Está bastante bien. Bueno, me alegra que el susto haya sido ahora y no después. Que si no hubiera sido más grave. Pégalo un poquito más si puedes. Más para adentro, para que los pilotos no se encuentren contigo. Encuentra el fotógrafo que está ahí al lado. Ahí está. Muy conocido, nada, no hay problema. Lo que está mirando la pared, ¿no? Parece. Sí, el tío, yo no sé, está escondiendo algo. Bueno, pues quita la marcha atrás, vaya a ser que ponga el coche a dar gas. Esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Cambiar de cámara, mirar en qué marcha estoy, darle para adelante, darle para atrás, hablar, boom, mucha tecla, ¿eh? Bueno, pues en breve supongo que va a empezar ya el primero de los pilotos y es un piloto que va a intentar ganar, ¿eh? Pues mira, ahí está, justamente arranca Javier Fernández. Uno de los pilotos. Bien ha hecho el cero, ¿eh? Sí, 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 ya verás cómo va a ir porque a este le gusta ir más de lado que recto. Pero, pegadito, pegadito. Sí, pero a la vez sabe trazar muy bien, ¿eh? Mira, 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 mira cómo tira antes de tiempo. Cerquita del vértice, muy bien. El 007. Cuidado con este chico y el tiempo que va a ser, ¿eh? Sí, yo creo que va a estar muy arriba. Creo que puede hacer un buen resultado. Y Gregorio, cuando tengas que pedirnos paso, nos pides, ¿eh? Sí, sí, bueno, más que nada ahora están deseando suerte. Aquí Asier ha dado las buenas noches, ha dicho que se relevaba y que ahora le tocaba correr y que no tiene muchas esperanzas, bueno. Aunque sabemos que es un pilotazo. Después suerte para Asier, Fran dice suerte a todos. Nadie se ríe del parking que hice, del parking otra vez. Da gracias y de momento no. Joder, la gente pero... que no hable, tío. Sí, respetan bastante. Oye, y Javi Fernández que va como un tiro, ¿eh? A fuego, vamos a ver ese tiempo. 1:22.422, agüita. Y creo que no ha tocado ningún cono, ¿eh? Yo creo que tampoco, no sé cómo se coloca, si primero o segundo, pero por ahí es, ¿no? Creo que segundo, ahora mismo. Con 1:22, con el Abarth 500 se coloca segundo, la general creo. Y nos hemos olvidado del pobre Calleja, que ha salido también muy fino. Sí, está yendo fino, ¿eh? Está yendo bastante rápido. Calleja. O sea, un piloto que bueno, que no iba, o sea, que estuvo pensando en no correr y que ahora lo veo divertirse. Y yendo muy rápido. Mira cómo gestiona los conos. Ese último se lo lleva. Ahí está.
Lo peor de todo es que te descoloca y te pone muy nervioso llevarte ese último cono. Desmoralizan. Sobre todo si es al principio. Bueno, este ha sido el último justo de esa segunda sección de conos. Uy, 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 ahí. Se iba un poquito largo, pero bueno, lo arregla bien. Vamos a ver si tenemos su tiempo. Por cierto, si quieres, Gregorio, puedes tenerte la lista de tiempos ahí abierta y nos vas comentando. Eso sí, también... tengo la pestaña del directo abierta, la de los comentarios en otra, y tengo la del campeonato para ir mirando constantemente los tiempos. Ok, bueno, pues no entiendo muy bien qué le pasa a Santi Ramírez. Es uno de los pilotos que... ¿Qué tiempo ha marcado, Rubén, que no lo veo? 1:29.313, muy buen tiempo también. Pasa que, bueno, se ha comido un cono y... La gente viene con hambre. Hay que venir cenados, chicos. Vale, te confirmo que los tiempos no van a salir, ¿eh? O sea, van a salir ahora porque los voy a poner yo, pero no van a salir el resto. Y se nos queda parado Santi Ramírez. No sé si estará esperando el bot o qué está ocurriendo. El sí. Ritual de salida. Mira, de Santi, vamos allá. Parece que sale. Mira, pues ahí está Santi Ramírez. Con pequeño problema para girar ese Abarth. Rotondilla ahí, pero bueno, estuvo bien. Lo vemos seguro, ¿no? Asegurando un poquito lo que es la trazada de los conos, intentando no derribar ninguno. Parece que de momento pues va bien en esa tarea. Sí, al menos ningún cono de momento hemos visto. Eso es muy importante porque a veces, bueno, también puedes hacer un tiempazo, pero a la que pises un cono ya son 5 segundos y ya un tiempazo más 5 segundos. ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo que no ha tocado el cono, ¿eh? De momento. No, de momento no. ¡Uy! Uf. ¡Uy! ¡Qué bien! Pues mira, 5 segundos que no se le suma. Creo que se le ha ido un poquito ahí en el cambio de dirección, en el apoyo del amortiguador, el toquito del freno y no lo ha podido llevar a... Pero por lo menos lo que tú dices, no tocó el cono. Y uy. Sigue en su línea, no se ve que se haya puesto nervioso ni nada, ¿no? Lo veo... No, al contrario, parece que va mejorando poquito a poco. Vamos a ver la segunda pasada, a ver lo que puede hacer. Santi Ramírez, que me sale con bandera italiana. Sí, pues que yo tenga entendido. Es un poco más de mi zona, ¿no? Por ahí. Sí, yo no? Creo que sí. Uy, creo que ha pisado un cono al final. Yo creo que también. Bueno, pues termina ahí y va a salir ahora el primero de los Audi. ¿Qué tiempo ha marcado? 1:49. No está tan mal, ¿eh? Va a ser. Oye. Uy, este piloto no se sabe el trazado, ¿eh? No se sabe el trazado, Edgar Suárez. Ya podría... ¿La música de Benny Hill por ahí? No, hombre. No entiendo por qué continúa, ¿eh? Se ha saltado una zona entera del trazado. Lo que debería hacer es abandonar. El caso es que parece que se sabe todo menos esa parte. Puede ser que se haya despistado, no sé. La hace al final y lo hace dos veces para compensar. Te imaginas. Bueno, igual es lo que tú dices, José. Si no se ha despistado, yo creo que... Pero va rápido, ¿eh? O sea, es como que lo ha entrenado. Lo que pasa es que igual no se sabe esa parte del tramo. Los nervios del principio se le habrá ido. Y claro, ya al verse en la situación de que se pasó, pues sigo para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Un poquito lanzarnos al ruedo. Yo por eso... En parte prefiero un camino marcado, fácil, para que todos lo sepan encontrar fácil. Vamos a ver ese Audi S1. Que por lo que veo puede... O sea, gira bastante, ¿eh? Yo creo que se ve. Yo creo que este coche es el mejor, ¿eh? Para este tramo. Dice mucha gente que no, pero...
Yo cada vez pienso más que sí. Es posible, la forma de rotar que le he visto en algunos pilotos me ha parecido muy, muy eficiente. Bueno, y ha salido otro piloto. Eso es. El tema es que la zona que se ha soltado se pierde más de 10 segundos. O sea, yo creo que... Irome Martín está en... Sí, Irome Martín. Sí, bueno, pero... Es que una vez lo haces ya lo, y lo has pasado, yo creo que hubiese hecho lo mismo. Hecho realmente es que desde aquí, desde la vista, los que están viéndolo ahora mismo y los que nosotros que lo estamos viendo desde el aire, pues parece súper fácil porque además no vas a tanta velocidad, pero tienes que estar continuamente, que si freno, que si embrago, que si acelero, que si giro todo el volante para un lado, luego todo para el otro. Es un dolor, al final se te acumula el trabajo. Y ya, si sumamos los nervios del directo y tal, es normal que se haya saltado eso. A mí me pasó en el drift que teníamos que entrar por un lado de uno de los ceros y entré por otro que no era. Y al final, bueno, ni se notó, pero... Va muy fuerte, Irome, ¿eh? Perdona que te corte, pero es que me está sorprendiendo. Pues esa forma que tiene de girar el coche es brutal, ¿eh? Lo que estabas comentando del drift, no me di cuenta yo de eso que estás comentando. ¿De verdad que no? Pues fíjate en el directo. A ver el tiempo, a ver el tiempo. Pues mira, se coloca de momento segundo, de esta sesión. ¿Tiempo? Que no lo veo. Uy, Dios mío. 1.28.552. Y ha salido... Sí, 1.28.552 ha salido Sergi Gutés. Vamos a ver lo que puede hacer. Está teniendo muchas dificultades, ¿eh? En un buen tiempo, sí. Y otro de Lanzarote Racing, que todavía no hemos visto... Prácticamente ningún participante del equipo, creo. Ay, se le clavó. Uy, ahí. Golpe ahí contra la puerta. Y... Uf, los está salvando, ¿eh? Está salvando de momento los platos. Tiene pinta que no tiene freno mano, ¿eh? Sí, mira trazada. Sí. Está haciendo lo que puede el pobre hombre sin freno mano. Ya digo yo, desde aquí, si alguno va a participar sin freno de mano, que se acostumbra a llevarlo en un botón o lo que sea, porque marca la diferencia. No vais a poder hacerlo bien sin freno de mano. No, el que pueda, chapó. Has estado en el comentario. Has y... estado hábil, ¿eh? Lo que te decía del drift, fíjate en el ahora donde va a llegar Sergi. La zona esta que hay que hacer un círculo completo, pues cuando llegamos Caride y yo, Caride iba detrás mía y yo lo hice por el lado incorrecto, entonces Caride se paró porque no sabía qué estaba haciendo, yo hice toda la vuelta y luego él se reincorporó conmigo a los conos. Bueno, 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 que se nos va el campo. Pues sí, un poquito. Pobrecillo. Uf, se está poniendo nervioso, supongo. Vamos a ver si puede terminar esta primera manga. De momento los errores yo creo que no le van a permitir. No sé si le va a permitir o no, porque he visto algún cono que pisaba. Sí. Yo creo que sí le van a permitir. Marcar tiempo, sí. Llevarse sus 10 puntos. Importante, hay que marcar un tiempo para llevarse los 10 cunos. Claro, sí. ¿Sí? En las dos vueltas uno... sale descalificado porque lleva más de 30 segundos de sanción o hace cualquier maniobra que se sale del trazado, no tiene derecho a esos 10 puntos que se lleva por participación. Eso es, pero para eso hay que marcar un registro. Y bueno, tenemos ahí a Aitor Leza, que cómo va, ¿eh? con el BMW. De momento, chicos, todo tranquilo por el chat. Aquí diciendo todos buenas a todos. Antes, Sergi Gutés deseando suerte para Santi. Y después, Asier apuntándonos que son 10 segundos por cada obstáculo. Y si han sido 4 conos, serán 40 segundos que conllevan la anulación del tiempo que bien habéis dicho. No, sí. 10 obstáculos, perdón, no 10, no 4 conos. Eso es. O sea, serían 20, o sea, tendría la mitad. Exactamente. Veo. Es complicado, Gregorio. Qué pena. Sí, sobre todo estar atentos a todos y después cuando se revisen. Creo que se ha quedado en punto muerto,
Creo que no era que no trazonaba. Tocó también adelante un poquito y se quedó. Es que se clava el coche cuando tocas adelante. ¿Pero estaba en primera, seguro? No lo sé, la verdad. O sea, directo, pasa con estos coches que a veces rascan las marchas y no te entra, entonces te quedas ahí como en punto muerto, como tú dices. El directo se ve, por si lo puede ver Gregorio. Sí, es que en este coche, por lo general, la primera y la segunda, cuando vas a meter la segunda, si es una salida muy rápida, si intentas apurar mucho esa segunda, no te lo permite el coche, y si es cierto que te quedas, o sea, no te quedas parado, pero te quedas prácticamente con la inercia y no acelera. Bueno, Aitor Lesa entró en meta, que no lo dijimos, marcó un tiempo de 1:44.149. Y ahora tenemos en pista, no veo quién tenemos en pista. Alex Medina. Sí, que lo estamos viendo con alguna que otra dificultad, ¿eh? Muchos problemas, ¿eh? Estamos viendo esta sesión. Tiene mucha dificultad el slalom. Para el que está acostumbrado a hacer slalom, supongo que no. Pero en las subidas, tú rara vez das todo el volante. Y aquí estás constantemente dando todo el volante para un lado, para el otro. Y es algo muy distinto, hay que acostumbrarse. Va asegurando, Alex Medina. Tranquilito. Todavía nadie ha descubierto ninguno de los easter eggs por la constancia que yo tengo, por lo menos en el chat en directo. No, de momento no ha dicho nadie nada de ninguna cabra ni un gatillo. No sé si en esta sesión Bale nos dirá a ver dónde hay alguno más escondido, porque yo solo he encontrado una cabra y un gato. Vale, pues vamos a enseñar los gatos, que lo hemos dicho antes y al final no lo hemos hecho. Estamos viendo a los compañeros que están aquí en el tramo. Ahora que va a salir justo, pues ¿sí? Sale sí. El piloto, va a entrar otro y enfocamos al gatillo. Sí, ese es el único que tengo visto. Ok. Bueno, pues Alex Medina que llega y acaba de salir Asier Gil, piloto de World of Sim Racing, que me ha pedido que diga a su equipo, así que vamos a decírselo. Bien, bien. Y bueno, que lo hemos tenido aquí de director de carrera, de comentarista, lo estamos teniendo para todo. El hombre comodín. Eso es. Y lo está pasando muy rápido, ¿eh? De momento todo. Mira cómo ha arreglado ese problemilla. Y vemos que creo que ha pisado el primer cono. Llega de nuevo a esta zona de vuelta. Yo también creo que ha pisado el primer cono. Luego se revisará, pero me pareció que sí. Os lo digo ahora que justo. ¡Ay! Se acaba de trancar. Bueno, tiene otro intento todavía. Ahora lo más inteligente es lo que estuvimos diciendo en. Espectáculo. Bueno, espectáculo y marcar un tiempo sin ser sancionado de más. Claro. Que al final todo el mundo va ahora mismo a hacer un tiempo bueno en la sesión, que es a lo que se tienen que ir, pero al final en resultados globales más de algunos se llevarán las manos a la cabeza con los tiempos que van a ser reales, porque hay muchos que no saben si han pisado o no han pisado cono, porque hay muchos coches que son muy largos de culo y sobre todo la parte trasera es la que más problemas da. Bueno, entró Asier Gil con un tiempo de 1:38.205 y tenemos ahora en pista a Roberto Suárez también con un 1M, que va bastante fino también. Creo que ha tocado el primer cono, de todos. O sea, después del 180, la primera zona de conos, creo que ha tocado el primero, pero no lo tengo muy claro porque es que es muy difícil. Estoy viendo a este piloto bastante por la línea, no lo hace derrapar mucho el coche, vamos a ver el tiempo que marca porque parece que va bastante bien. O
sé cómo lo verá Goyo, él lo está viendo un poquito con retardo, sí, como pero... luego por con cierto retraso, me da tiempo más o menos a calcular el cono y el que has dicho... ¡Hay otro golpe! Están sufriendo en esa curvita, ¿eh? Sí, cuidado con el micro que se está sonando raro, ¿eh? Confírmame para desenchufarlo. No, ahora bien, ahora bien. No compréis el micrófono de los chinos, chicos, que... No, nunca. Mediamar, siempre. No, Mediamar, micrófono de cierta página. Eso sí, que paguen, bueno, que paguen la marca que acabo de decir, pero... Aquí no se nombra a nadie si no participa, hombre. Eso es. Participamos todos o no matamos correcto. A nadie aquí. Cascos, Pedro Luis. Eso está más gracioso. Y, ¡ay, qué pena, eh! Pasaba súper cerca. García, uf. Y Roberto Suárez, que no lo hemos dicho, pero entró con un tiempo de 1:34.957. Un buen tiempo. Uy, casi te chocan ahí, ¿eh? Pues vamos a ver los tiempitos, cómo pasan también, a ver si alguno se anima a pasar rápido por las puertas. Cristian, el micro, ¿eh? A ver si lo puedes reparar. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí ha pasado bien Sergio García, pero pilla el primer cono, el segundo también. El tercero también. Madre mía, muchas sanciones se va a llevar. Pues cono es espectacular ese giro. Uy, otro cono más. Y otro cono más. Ahora ha llevado 6 conos por lo menos, ¿eh? Sí, bueno. Y creo que acaba de hacer un derribo también. Si fueran de papas fritas, ya te digo yo que unas calorías cogió. Aquí Gunman también hace su aportación y dice que también estaba besando tanto el muro que dejó el labio pegado. Sí, no, que se hizo la cera con el muro de bigote. Oh, pues últimas ahí. Tengo el micro bien, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ahora de momento. Entró Sergio García ahora, ¿verdad? Sí, entró Sergio García y acaba de arrancar el primero de los Ford. 1:39.776 ha marcado Sergio García. Y este Ford es de Adrià Povedano. Vamos a ver lo que hace este piloto, que si no me equivoco está debutando hoy aquí. Uy, pues se come un cono de momento. Skin cuanto menos curioso. Todo un mérito, de la verdad, de que 900 pilotos ya por lo menos. Y todavía te acuerdes quiénes debutan, quiénes no, quién es nuevo, quién ha participado, quién no. Chapó, ¿eh? No, que me Dios puede... te conserve esa. Bueno, que Dios o el que sea, que no. Los Illuminati, ¿no? Te conserve ese cerebrito. Bueno, que sepas que a muchos no me acuerdo, pero lo intento acordarme de todo. Pues lo parece, que es lo que importa. Sí, no, este piloto seguro que debuta hoy, ¿eh? No recuerdo yo que haya participado. Y cuidado ahí, no. Pues esos son 20, ¿eh? Esos son 20, ¿eh? Y a punto de que fueran 10 más. Qué pena. Cristian, estamos teniendo problemas, ¿eh? De nuevo. A ver si lo podemos solventar. Por cierto, Gregorio, estás muy callado. ¿Qué se está diciendo por el chat? Sí, bueno, aquí Pelito estaba apuntando si el piloto anterior, que había hecho varios fallos, sobre todo con los conos, y estaba apuntando que falta por revisar, pero por lo que ha visto él, que estaría out, contando los conos que se había llevado, que cada cono serían 5 segundos, y que la penalización máxima eran 30, y si ya tenía 35. No sé si muy bien si eran 30 o 40, pero... Sí, estoy yo también en duda. Cuando lo he leído, he dicho... Eran 30. ¿No? Pues, eran 30, ¿no? ¿Sí? O sea... Sí. Pues pensaba que eran 40. Tenemos a Aitor Álvarez en pista. Sí, que lo está haciendo bastante bien. Lo que pasa es que la parte trasera está cogiéndose varios conos. Mira cómo aguanta ahí bien el coche de lado. Y cuidado con ese cono se lo están comiendo casi todos en esta sesión, ¿eh?
A ver si puedo poner los tiempos, aprovechando que... Bueno, aprovechando nada, simplemente a ver si los puedo poner. Hay mucho nervio, hay mucho nervio. Sí, porque hacer tres cosas a la vez es complicado, ¿eh? Mira, aquí Gunman nos apunta que son 30. Que son 30. Pues punto para Pelitos y para Cristian Posada. Gregorio, hemos perdido. Otra vez. Otra vez. Lo dicen, ¿no? Que los hombres no pueden hacer dos cosas seguidas a la vez. Pues los de slalom ya te digo yo que sí, ¿eh? Oh. Y si te digo lo que estoy haciendo yo, de cambiar cámaras con un ratón y a la vez de estar pinchando en otra pantalla para poder poner los tiempos, miedo me da. Sale Alberto Varela. ¿El que entró ahora fue Adrián Povedano o me equivoco? Sí, eso es, Adrián Povedano. Varela, que abierto. No, Aitor Álvarez. Aitor Álvarez, que ha marcado 1:31.7. Ha marcado un 1:31, muy bien, buen tiempo. Asegurar este tipo de pilotos al final, ahora lo estamos viendo así que van más lentitos, pero ya veremos al final cuando se apliquen las sanciones y demás, este tipo de pilotos que no se llevan un cono, que no tocan la barrera y que están asegurando un tiempo, ya veremos la sorpresa. Claro, es que en verdad tampoco hay tanta diferencia de una persona que va a fuego, lo que es ir al límite absoluto, y alguien que va a asegurar, porque sí es verdad que el que está yendo a fuego le está sacando 3 segundos, digamos, claro, por poner un número. Pero es que te comes un cono y es que el otro ya te está sacando 2. Entonces es un tema muy... Bueno, ahí justo aquí ya acaba de perder toda la... Porque ahí se ha ido muy abierto y me parece que además ha tocado la puerta. No sé si Bale se ha fijado mejor. No, estoy con los tiempos, así que... Me parece que ha tocado la puerta, entonces... Uf. Ahora de hecho se ha desatado un poquito el chico. No veo aquí el nombre. Eso es bueno. Aunque, madre mía, muy abierto, Pero con mucho respeto de no tocar los conos. Es que es clave. Hombre, esto, lo bueno que tiene... Cuidado, Gregorio. Lo bueno es que ya marcará un registro. Y eso seguro, Eso seguro que lo va a tener. 1 minuto 51 segundos 817 milésimas. Y espectacular la salida de este piloto. No sé quién es ahora mismo, pero va muy... Pablo González. Va muy fino, Dios, mucho ruido, Pues sí, muy bien aquí, A ver ese giro. Bien. Se está poniendo la cosa interesante. De momento en el chat, Gunman dice que tira de FIA en mano. Sí. Y dice Adán que... ¿Qué es eso de la CIA? Y dice Gunman que lo mire en la Wikipedia. Están ahí debatiendo, pues sí, un poquito. Sí, también tiene razón. Uy, qué golpe se acaba de llevar Pablo González en esa zona. Eso es un derribo, así que se va a llevar ya unos 10 segunditos en esta sesión, esta manga. Vamos a ver si lo puede aguantar. Lo que veo que pone el coche Pablo Rilo. Pues a su nick, porque está puesto como Pablo González. Pablo González, que marca un 1:33.513. Tenemos muy buen tiempo, ¿eh? Manos, ¿eh? 1:33.513. Con ya. Ese coche. Es un muy buen tiempo. Y acaba de salir Roberto Fernández con otro Forescore, el último de los Forescore que tenemos ahora. Hemos tenido un total de 1, 2, 3, 4, 5 Forescore. Sí, ha sido la noche de los scores de momento. No, y 1M también ha habido unos cuantos, ¿eh? 1M ha habido otros 5. Por cierto, ya tienes todos los tiempos, Gregorio.
Se fue ahí un poquito. ¿Cómo? O sea, los tengo en, la página. ¿Te refieres a los tiempos de, la general o a los tiempos de esta sesión? Los de esta sesión están puestos en la general. Vale. O sea, son provisionales todos. Sí. Vamos a ver esa. Bien, la pasa bien, ¿eh? Muy rápido, pero. Sí, lo estoy bien. Con mucho riesgo también. Cuentas van a. Dar muchos dolores de cabeza. Luego en las sanciones, porque es mucho tiempo el que te suman cuando las tocas. Mira que bien ha colocado el coche en esa. Ahí de lado. Y sí, ahí, pegadito al muro. Muy bien. Se nota que es un coche que se muere un poco de revoluciones en bajas, pero lo han sabido solventar los pilotos. 1.37.862. Está bien también, un buen tiempo. Uy, que se nos va. Ahí está. Ese 86, el primero que tenemos, Albert Martí. Vamos a ver lo que puede hacer Albert Martí. Ya os digo yo que hay que pelear muchísimo con el coche. Esta parte es muy, muy difícil con este coche. Es la peor parte para este coche, la verdad. Cuesta mucho rotarlo ahí. Mira, la rotada incluso de más en este caso. Claro. Es muy difícil calcularlo. Es más fácil quedarte de menos, ¿eh? Por cierto, el skin brutal, ¿eh? No sé si lo estás viendo, pero... No, me cargué los skin fallos. No pasa nada. Sí, yo lo estoy viendo desde el directo y está muy, muy bonito. Nada más que te digo que, en el techo pone Hachiroku. Bueno, y en los laterales... Hachiroku. Es 8-6 japonés, que vamos a ver cómo acaba. De momento, Albert Martí es el primero, pero luego viene su compañero Mark Font. Con el otro. No le he visto pisar conos, pero sí que le he visto un par de veces estar ahí muy lento en el movimiento porque se quedaba un poquito estancado. Y el fallito ese que se fue. Parece que va sin freno de mano, Parece que va sin freno de mano. Es que esa es la cosa del coche, que tiene muy poco freno de mano. Si no lo ayudas con los pesos, el freno de mano no hace nada. Pero es que creo que ni lleva, Fíjate los movimientos que hace. Mira, ya ha pisado un cono, me parece. No lleva freno de mano, No sé qué decirte, yo en algunas ocasiones creo que sí que lo noto. Bueno, que se nos pone a dudar, Hoy sí lleva un cono. Por lo menos abre los faritos esos bonitos, coño. Pone ahí. Cuidado con las palabras. No se puede dejar solo, de gente del pueblo. Bueno, y Mark Font, que a Sergio, como siempre, le ha vuelto a dar el mismo error de todas las noches. Se acaba de caer del servidor, menos mal que estaba ahí, ¿no? En carrera. De los Hachiroku, por lo que veo. Sí, solamente hay dos y lo llevan los dos amigos. En este caso, con decoración Minolta, uno de los preparadores de Toyota de... Frank esta noche también con el... Sí, pero no, correrá mañana. No ha podido entrar al final. O sea, realmente no corrí esta noche, venía de suplente. ¿Qué sonido más bonito tiene este coche? El 4AGE, la verdad es que tiene un sonido. Por eso es también muy nombrado como uno de los mejores motores de fabricación japonesa. Entre cualidades que tiene, la durabilidad y lo que sube en vueltas y demás, pues el sonido ese que tiene muy característico. Yo con este coche hay un pique... con Ford, si no me equivoco, por el primer Escort, que quién se copió de quién, porque por lo visto los coches son muy similares en reparto de peso, en cómo es el motor, cómo está diseñado, etcétera. Vaya, esa información no la tenía yo. Buena información ese. El Escort, que es el que vemos aquí en Zenzac, porque es la versión. Creo que 1. Sí, que es la versión RS 1600. Además este en concreto, que es el que tiene solo un faro, no tiene los dos faritos adelante. Claro, porque
El de dos faritos ya el MK2, si no recuerdo mal. Es que ahora no estoy seguro cuál es el primero de los dos, pero vamos, que sé que había un pique. Sobre todo la gente que es muy, muy fanática de ambos modelos, siempre cuando alaban al I-86, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, porque el Ford no tuvo la serie, pues sabemos que hubo una famosa serie y todo este rollo. Pues hay un pique ahí. Nos pone Javier Fernández, el que ha hecho de momento la pole de la sesión, que quiso asegurar un poco sin tocar los conos en esta primera pasada. Y ahora va a intentar darle un poquito más de caña, pero no confío mucho en sí mismo y dice que lo más probable es que la cague. Yo, no, hombre, voto de confianza. Yo creo que lo va a bajar. Claro que sí. Hay que decirlo, que los pilotos se están colocando de nuevo para salir. Voy a aprovechar ahora y poner un momento el... Bueno, ahí está la fila de box. Fijaros qué fila. Y antes de que comience, vamos a intentar enseñaros ese gatito que tanto nos estabas diciendo. Ahí está el primer gatito. El gatito tranquilo, ¿no? Y ahora van al asustado. Y vamos a ir al asustado. Venga, vamos a ir rápido, que todavía no se ha ido Javi Fernández. Pues el gatito asustado está aquí. No sé si alguien lo ha visto, pero... aquí lo tenemos. Pobre gatito, ¿verdad? Que encima está como cortado. Hay que verlo desde aquí para que no parezca que está muerto. Dale las gracias a Wong y a Sergio Laís por el trabajo que han tenido con esto. Porque además también hay muchos, aparte de estos detallitos de los gatos y demás, hay muchos pilotos que están en los bordes como animadores. Y hay un montón de detallitos easter eggs, que se suelen llamar, que la verdad que es un curro al final y que se nota que le ponen pasión, mucha humildad y que lo viven. Y es de agradecer, la verdad, estas cosas. Y vemos que Javier Fernández se va a colocar en la línea de salida para hacer de nuevo la pasada, su última pasada, su segunda pasada en el slalom. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso de todas las personas que hay a lo largo de todo el recorrido. Yo creo que os han visto prácticamente todas. No sé si las has visto, Gregorio. Sí, la estoy viendo ahora cuando pases por la cámara. Que se anime la gente en el chat ahí a comentar qué skins le gustan más, cuáles le gustan menos. Ahí, venga, hablen un poquito. Polémica. ¿Qué le gusta la polémica por el chat? Hombre, esperemos que mucha polémica no, ¿no? No, polémica sana, hombre. Madrid-Barça. Nah, eso no. Eso es sobre todo sana. Ahora, después de este comentario desafortunado, denle un like. Está rompiendo las cabezas ahora mismo. Sí. Mindbreaker. Y Fernández se lo está pensando, parece. Sí, es que tampoco han avanzado los pilotos de detrás, ¿eh? A la zona de presalida. Ahí va, me ha escuchado. Y sale el primer piloto de esta segunda manga. Finito, como antes. A ver si consigo dejar el tiempo. Buah, mira cómo viene. Qué bonito, muy bien. Al límite. Kilian acaba de poner: Javi va demasiado fuerte, tengo miedo. Es que puede estar ahí, ¿eh? Es que puede estar ahí. Mira los conos. No sé si ha pisado ese. El segundo, creo que ha sido el tercero. No me queda muy claro. Pero no, está tirando muy, muy fuerte. Mira, balancea el coche. Espectacular. Ese también me ha dado una pequeña duda. Se ha pegado ahí contra eso. Eso no es sanción. Pero vamos a ver si le daña el coche. Mira. Qué bueno. Muy, se está volviendo bueno. Loco Javi Fernández. Mira, 71 km hora, igualito que Kilian. Madre mía, cómo está yendo Javi Fernández. Y vuelve a enlazarla perfectamente, súper rápido. Vamos a ver esa última zona. Pues va a estar ahí, va a estar ahí con Kilian. Vamos a ver el tiempo y... 1.20 680, mi madre. Se coloca segundo de la general. Hay que ver. A Calleja, que fino a también. 9 décimas de Kilian. Cuidado con Calleja, Sí, cuidado con Calleja. Pero. Ay.
pero sobre todo vamos a ver cómo queda esa clasificación. Recordemos que la segunda, que es donde mejor tiempo creo que ha marcado Kilian, era la que creo que hemos visto un cono pisar. No me queda muy claro, ¿eh? De todas formas... No, no he visto pisar con la repetición. No, a Kilian yo no lo vi pisar en la repetición. Y tampoco le vi pisar cono ahora a Javier Fernández. Sí, pues a mí me ha parecido que sí ha pisado Javier uno. Y Kilian me ha parecido también que pisaba alguno. Así que habrá que ver cómo estará el tema, porque es lo que tiene el directo, ¿no? Que te puede parecer que sí. Mira, por ejemplo, ahora creo que Rubén, claro, Calleja ha rozado dos conos, no sé si le ha llegado a pisar dos seguidos, ¿eh? Uf, madre mía, también ahí Calleja. Sí, no, Calleja va muy bien, ha tenido un fallito en una parte, pero aún así yo creo que va a estar arriba. Pasó muy rápido el slalom, ¿no? ¿A cuánto pasó? No lo he visto porque estoy intentando apuntar el tiempo de Javi Fernández. Pero mira, Rubén Calleja ahí como enlaza también. Está claro que hay pilotos como Javi Fernández y Kilian que saben llegar al límite del coche y seguramente esté por ahí, por los 71. Y bueno, ahora arranca Santi Ramírez, que ahora sí arranca mejor que antes. Sí, que antes se nos ha quedado paradillo. Sí, sí, ahora. Y me saludó, no se dieron cuenta, me saludó al pasar lo mío. Por cierto, Rubén Calleja se ha colocado segundo, de esta sesión, con ese 28-156. Vamos a ver si Iriome, que es el tercero, que está con un Audi, si puede estar cerca, Pero espectacular esa pasada de Javi Fernández, al igual que... No, la antes. Está muy bien, Sí, Santi también está yendo muy fino, pero quiero decirte que ha sido momento top, la pasada de Javi Fernández, al igual que la de Kilian, verlos tan rápido es delicado, Sí, Javi Fernández que no es un piloto que yo haya escuchado mucho, así que es una sorpresa el verlo ahí peleando tan arriba. Se nota que hay mucha gente por ahí que no hemos escuchado, pero que tiene mucha guerra metida en las manos. Hombre, Javi Fernández, entre otras cosas, ha conducido algún que otro coche real de competición, Por ejemplo, quiero recordar que nos decía el... No sé si era el Peugeot 208 R2. Sé que ha competido con un Subaru en algún rally. O sea, vamos, que sabe más o menos lo que es estar ahí en la competición. Más o menos no, sabe bien lo que es estar ahí. Ah, y ahora sí que se ha llevado dos conos, eso sí se puede garantizar. Santi Ramírez, qué pena. Pero bueno, ya termina. Vamos a ver lo que puede hacer. Y mientras vemos a Iriome, que está yendo un poco desbocado, ¿no? Bueno. Es Iriome el que está en... No, es Edgar Suárez, perdón. Pues de momento en el chat, Javi se está quitando un poquito de importancia diciendo que está claro que soy un segundón. Obviamente no. Lo dice porque con Farkas ha tenido muchas batallas, por ejemplo, y quedaba siempre segundo. O sea, pero sí, que, bueno, pero que ganaba el resto, o sea, y siempre muy cerquita. Aparte de eso, que llevaba una racha también de segundos consecutivos. Ahí pisa. Sí. No, el cono ese se lo llevó en el asiento del copiloto. Sí. Fíjate cómo bota, Qué complicado es trazar con este S1. Madre mía, es verlo y de quitarse el sombrero. Pero yo creo que es que mete mucho volante también. Hay zonas que no hay que meter tanto volante. Esta enlazada, yo creo que no hay que frenar y acelerar. Es que el tema es que si no haces eso... Ser más sinuoso. Sí, pero como no... Si tú aceleras, el coche, como es 4, o sea, reacciona muy, muy recto. Y es básicamente el problema de los pilotos. Ah, que esto es 4x4. Claro. Pensaba que era delantera este bicho. Ojalá. Porque si fuera, ese era el problema. Si fuera recto. Delantera, eso sería un avión. Ya ves. Bueno, pues arranca Iriome. El tercer clasificado, ahí con pequeño problema. Sí, desde arriba se ha visto un poquito trambólico. Hay que saber doblar. Visto... Uf, madre mía, cómo entra el primer cono, Mira. Me ha sorprendido y todo, Ha ido muy, muy fuerte, Muy cuidado, fuerte en los conos. Cuidado con este piloto. Uf, ese cono, no sé. Yo no sé, pero está... Uy, y ahora lag. Y
Qué pena, qué pena. Oh, ahí yo creo que ha perdido. Bueno, pero sigue bien. Mira cómo entran los primeros conos. Ese sí que se ha llevado. Vamos a ver. Bueno. Rota en el coche, ¿eh? Muy, muy bien. Ah, hay otro cono. Sí. Ah, y aquí ha perdido todo, ¿eh? Aquí ha perdido todo. Estaba forzando demasiado, quizás. No sé si... Uf, madre mía, golpe ahí. Qué pena, ¿eh? Qué pena porque... Bueno, seguro que nos va a dejar un buen resultado, o sea, de tiempo, pero... Uf, madre mía. Yo tengo miedo, ¿eh? Mañana, tengo miedo. Uy, se lleva el cono ese. Sin miedo, dice. Yo voy a ir a dar una vuelta con cuidadito. A dar un paseo, ¿no? A enseñar a la gente cómo hay que trazar y ya está. Sí, sí. Luego, rápido, pues ya lo enseño a los demás pilotos. Yo les enseño cómo se traza. Y los demás para los demás. Y bueno, pues Iriome, que no ha podido mejorar. Tenemos ahora a este piloto, que creo que era Gutés, Sergi Gutés, eso es. Vamos a ver, lo estamos viendo que sigue sin tirar mucho de freno de mano. Uy, ese cono pasó cerquita. No, está trazando, ¿eh? Sí. Oye, pues esa curva igual se puede dar a tope de volante igual más rápido que tirando freno mano, ¿eh? Sí, sí, con este coche parece que sí, que puede dar el óvalo ahí perfectamente sin tirar. Pues se chocó creo que en el mismo sitio que antes. Uf. Perdón. Ha censurado a tiempo. Venga, vamos, Sergi. Vamos a animarle un poquito al piloto. Qué mala suerte eso, pero bueno. Aquí dice Javier que Bale confunde realidad con ficción. Que él corrió con el 208, con el R2, pero en Zenzac. Ah, bueno, no sabía, no me quedaba muy claro. Sé que ha corrido, bueno. O sea, o que lo ha podido probar el Subaru, o con Subaru ha corrido. Y lo del 208 R2, no sé si me dijo que iban muy finos. Que iba muy finos, que la realidad iban parecidos a no sé cuánto. Al final, pues uno se lía, ¿no? Porque mucha información. Vamos a ver. Ay, madre mía, pues otra vez intentando subir el bordillo. Al menos esta vez no se ha ido al campo, que antes ha sido un poco. Eso también es una marca, ¿no? Sí, de supermercados. ¿Bordillo? ¿Se puede decir? No, bordillo no es. Y el árbol también, pero ¿qué vamos a hacer? También es una cosa que la naturaleza. Mala leche tiene este hombre. ¿Dónde ibas? Que voy a ir a darte un regalo. Badalona. ¿Tú no serás de Zaragoza? ¿Goyo? ¿Eh? No, nada. Yo de Badalona de toda la vida. Bueno, Sergi Gutés, que marca un 2-0-2. Le vale para bajar su tiempo. Y ahora tenemos a Aitor Leza en pista. Este corre en casa, ¿eh? Lo estoy viendo bastante fino a Aitor Leza ahora, más que antes. Uf, el cono, ¿verdad? Yo creo que sí. No lo he visto, estaba intentando apuntar el tiempo de Sergi Gutés. Ha bajado 5 segundos su cono anterior. Bueno, a ese yo creo que se lo ha pillado, ¿eh? Mira cómo pasa por ahí. Gracias. Sí, hoy sí que lleva un cono. El coche es espectacular, el BMW en sí, la verdad es que es súper bonito y se ve que se le ve ágil, a pesar de ser un coche grande, ¿verdad? Se le ve bastante ágil aquí. Yo creo que es un coche ágil. Es bastante ágil, pero el problema es calcular bien las distancias. Más que claro, nada por que es un coche grande. Por el culo. O sea, al final acaba siendo eso, que es un sitio muy estrecho, un coche bastante largo, es ágil, porque lo es. Pero tienes que ir muy, muy, muy... cogiendo el volante con hilos, casi. Pero por ejemplo, el cuno. Por el cuno. Ay, Dios mío. Se me iba ahí un poquito, Aitor. Asegurando ahí. Y vamos. ¿Mejora? Sí, mejora. Mejora un poquito. 1.35.625, bueno. Hay muchos pilotos en ese rango, ¿eh? En el de entre 33 y 36 hay muchísimos pilotos. Y tocando conos, ¿eh? Yo creo que la clasificación va a caer a los 30, ¿eh?
No creo que se queden los 20 que hemos visto. Que Jai Fernández creo que cometía un error, ¿no? Solamente la que hemos visto o ninguno. Uy, se nos ha ido un piloto, me parece. Esto explicaría un poco lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque están parados los pilotos. Pero tenemos a Alex Medina colocado en sí, línea. Sí. Parece ser que a Sier Hill igual se le cayó la conexión o algo, porque lo estoy viendo como parece que intenta reincorporarse a... Vale, van a echar para atrás, ¿eh? Sí, sí, sí. Van a echar para atrás para que pueda calentar de nuevo el neumático. Ah, no. Pues... no me queda muy claro. El caso es que Alex Medina... ha salido. Sí. Que esto tampoco ayuda, ¿eh? La concentración... Claro. Ahí parado, no saber qué pasa, pues claro, más tiempo, más te lo piensas. A veces el peor enemigo de uno mismo, pues es uno mismo. Me está recordando mucho a mí, ¿eh? Ahora mismo. Bueno. Tú dijiste que ibas de paseo, que ibas a enseñar los búnkeres a... antes. Escuché por ahí que igual tu madre iba a ayudarte a comentar. Pues mira, te la llevas de paseo por Lodosa, por el slalom, le enseñas Pedro Luis, le enseñas los búnkeres, los gatos. Nah, yo voy a por el 35, cabra. Voy a por el 35 sin tocar cono. Y si lo consigo ya estoy contento, pero... mañana intentaré darle un poquito antes de comer. En el 35 aquí estabas por lo menos entre los 10 primeros. Con un 35. Digo, en este. En esta sesión. Con un 35 te pondrías. Bueno, depende de qué 35. Con un 35 te pondrías o tercero o segundo de la general con el 370Z. Bueno, pues. Sí, sí, sí. Aquí iba de humilde, pero ojito, ¿eh? No, ojito. Es que pensaba que era buen tiempo. Claro, no, yo también pensaba que los 20 que y los 22 que hacían los Avar eran los buenos tiempos, pero bueno, cuando lo intenté hacer con el Toyota, al final acabé con una muñeca que casi me la parto. Ale Medina entra y ha marcado un tiempo de 1:53.117. Pues si todo se calcula como tú estás diciendo, veis, a este le gana. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? En la carrera. Más que qué ocurre con Bale. Que si no, mal asunto. Vemos a Roberto Suárez, que acaba de pisar el primero de los conos. Qué bueno el 60, ¿no? Completa ese. Está haciendo muy bien. Antes tuvo el fallito ese al pasar aquí en medio. Si no lo tiene ahora, yo creo que vamos a ver un tiempo muy bueno. Sí, el tema van a ser los conos, ¿eh? Que lleva ya uno. Y me temo que igual alguno más, pero estoy yendo muy, muy cerquita, ¿eh? Mira, ese se va a llevar. Ese seguro, vamos. Pues qué pena, porque son 10 segundos ya, ¿eh? Una skin muy estilo Ken Block, ¿eh? Sí, y su compañero igual, ¿eh? Que sale ahora justo detrás. Es un orden aleatorio equipil esto, ¿no? Me dijeron que iban a ser el orden aleatorio y están saliendo todos los equipos juntos, más o menos. Pero es casualidad, ¿eh? Se colocan ellos. Es casualidad, es por abecedario, o sea, no te creas tú que... por abecedario y por coche. Y claro, como los equipos normalmente van con el mismo coche... Ah, tienes razón. Y ahí está su compañero. Este sí va estilo Ken Block. Casi hace un par. Sí, bueno, ha visto, pasó rosandito. Casi hace reformas en el edificio. Por cierto, ha mejorado 3 segunditos, Roberto Suárez. Pues casi nada, 3 segundos. Pues se nos queda ahí parado Sergio García.
Sí, lo que pasa es que con esos 10 segundos de sanción mínimo que... Bueno, mínimo, que hemos calculado así a bote pronto. Sí, al final se queda en... Solo perdí. Uy, pilla ahí uno, pilla otro. Me has pillado dos, Sergio García ahora. Es lo que decimos, a estas horas de la noche hay que venir comido, porque si no... Y creo que acaba de pillar un tercero ahora. Es muy delicado, Es muy delicado el llevar el coche en su sitio. Más se va esforzando. Mucho volante hay que meter para ir... Bueno, mucho no, hay que meter poco volante para ir bien, pero hay que calcular los momentos exactos. Y eso es... Sí, depende también un poquito del coche, del momento. Ya te digo que, por ejemplo, con el Hachiroku en el 180, es que hay que meter volante ahí como un descosido y jugar con los pesos ahí una pasada. Pero es que, claro, estamos viendo que este BMW es un coche que medirá 4 metros de largo. Y en pista tenemos a Abarth que con suerte llegan a los 3,5. Entonces es una diferencia muy, muy notable a la hora de girar. Bueno, pues ha llegado... Suárez es el que entró, ¿verdad? Ahora. No, no. Sergio García. 1:41.775. Vale, pues mira. Sale el tiempo en rojo. Porque, no sé. Vale. 1:41.775, vale, pues apuntado queda. Y ahí está Sier, vamos a ver lo que puede hacer en esta. Vamos ahí, lanzando los conos. Esta ha salido bastante mejor que la primera. ¡Uy! Se va a complicar ahora, ¿eh? Es que es un coche muy difícil y el estar en la organización no te permite... Muchas veces entrenar, claro, tiempo, sí. Una patadita al embrague ahí le faltó. No se animan en el chat, Gregorio, a comentar. No, la verdad nada, que están, los skins, están con los ojos como platos. Están bastante tranquilitos de momento. Estaban teniendo una conversación Popeye y Javier sobre si había corrido Javier de copiloto, que corrió en el 2014 con el 106. Y eso, estaban teniendo una conversación. De hecho, ahora está escribiendo Human apoyos para Sier. Que bueno, piloto comodín. O sea, todo no lo puede hacer perfecto. Obviamente, pues si tiene un fallillo, pues nada. Mira cómo enlaza ese 360 para finalizar. Últimos conos. Ese último cono es mortal, Ese último. El último cono de todos es el peor. Bueno, y arranca. Arranca ese Ford Escort de Adrià Povedano, perdón. Gil ha marcado 1:38.416. Ok. Ahí queda apuntado. Que si no me equivoco, no ha mejorado. No ha mejorado. Por cierto, ¿tienes por casualidad el tiempo de Iriome Martín? No, te voy diciendo los que entran porque es los que veo, pero espérate un momento y te digo. Si es que me faltan, bueno, no te preocupes, lo pongo luego. Tengo ahí cinco tiempos por poner. Y vamos a ver qué hace Adrià Povedano, que hemos visto ahí ese pequeño error. Pero va bien. Hay alguien en boxes que va a reventar el motor en breve. Supongo que estará calentando rueda, pero... Si no está calentando rueda, mal asunto, ¿eh? No serás tú, ¿no? Con el Alfa. No, eso es una E86 sin duda. Ok. Era un Escort. Es inconfundible. ¿Cómo? Era un Escort. Pues mira, toma. Pues has visto, es que se han copiado. No digo quién, se han copiado. Y se ha quedado. Uf, se ha conseguido, Mi madre. No sé ni cómo, pero ha conseguido pasar. Ahí se lleva un cono. Adrià Povedano. Y vamos a ver el tiempo. No mejora. Y arranca ese Ford Escort de Aitor Álvarez. Vamos a ver lo que puede hacer, que está muy arriba, Puede quedarse en el top. Madre mía, cómo ha lanzado el coche ahí al cono. Mira, qué agilidad.
Lanza el coche otra vez. Qué sorpresas te da la vida, de cómo algunos pilotos que bueno, pues van ahí en tabla media de las subidas, vienen aquí, dan un show, ahí cruzando el coche a tope. Sí, señor, lo que te he dicho antes, si es que es normal que en el chat estén con los ojos como platos, si estoy igual que a la que me pongo un pisco atento, me quedo ahí traspuesto mirando las trazadas de la gente y los derrapes. Madre mía, cómo va Héctor Álvarez. Estoy viendo que estamos teniendo menos espectadores ahora mismo que... Creo sí, que también es una hora complicada, la hora de la cena, hay que acostar a los niños. Muchos factores. Hay que entrenar para mañana. Hay que entrenar para mañana. Sí, que nosotros deberíamos estar dándole también un poquito, que mañana tenemos otra exhibición. Otra exhibición. No sé si está mal que lo anunciemos o no. No, está muy bien. Más que nada porque no se ha dicho nada todavía. 1.30, 407, Aitor Álvarez. Importante el tiempo ese dentro de los. De los Ford. Pues se coloca en el top 5. En la general. Con ese tiempo. Ese con. Pues lo dicho, mañana a la 1:30, si no me equivoco, ¿verdad, Bey? Sí. Mañana a la 1:30 haremos otra exhibición de Drift. Supongo que parecida, aún no hemos hablado nada ni nada, pero supongo que parecida a la otra que hicimos y que se anime todo el mundo a verla. Eso es. Por cierto, Adrián Poveda, no tienes su tiempo tú porque su vida. Uy, madre mía, Alberto Varela. 1.44.872 tengo yo aquí. 1.44.872. Ok, pues queda apuntado. Que se anime la gente mañana a ver la exhibición, que vamos a tener también la presencia de un piloto muy, muy querido por aquí. 1, 2. Pues acaba de perder más de 10 segundos, ¿Pero dónde va? Ay, 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 ay. Se está poniendo nervioso Alberto Varela. ¡Abandona! me voy. ¡Abandona! ¿Había marcado tiempo ya? Adrián Poveda, te lo digo en un momento. Pues es un 42.96. No, Alberto Varela. Esto es un error grave, lo de haberse ido. Puede quedarse descalificado, cuidado. O sea, si no si la primera. Varela, sí. 1.51.817. Bueno, pues esperemos que no acumule sanciones suficientes como para que ese tiempo sea anulado y que. Eso es. Y. Le pueda optar el premio ese. Eso es. Sí, porque sería una pena que después de estar hasta aquí, hasta esta hora. Claro, entrenar, estar aquí, todo lo que conlleva. El llegar a dar una sola vuelta por nada, pues la verdad es que es un palo. Hombre, por nada, al final te diviertes, ¿no? Es lo más importante de todo esto es el vivirlo. Pero, claro, dentro de una competición que dura un año, pues no está de más, ¿no? 10 punillos. Eso es. Para estos pilotos nuevos que no suelen tener muchas opciones ahora que están hay pocos coches, que la gente está muy fuerte con el mercado de segunda mano de los coches, haciendo ahí especulaciones y tal. Pues claro, 10 cunos pueden salvar a más de uno. Solo dirás muy alto que igual va más gente, Esto durará lo que dure y aprovechen mientras dure. Yo no estoy de acuerdo, De hecho hay muchos pilotos nuevos que no pueden comprarse un coche por culpa de esos pilotos que ya tienen sus carreras hechas y se olvidan. Uf, esa barrera. Y se olvidan de los demás. Claro, por eso lo digo, que durará lo que dure, porque supongo que tarde o temprano se encontrará la manera de que esto no pase así, porque... Yo solamente te digo que con el nuevo balance of performance, yo creo que... Se acabó la especulación. No, va a seguir habiendo, porque sí, irá habiendo. Al fin y al cabo, al pobre siempre, el rico le hace que sea más pobre. Y bueno, pues se tendrán que comprar coches nuevos, pero... No, tampoco que extrañe mucho que tengamos que hacer algún cambio de normativa para gestionar ese tipo de cosas. Acaba Pablo de llegar, González, eso es. Sí, entra con 1.40.991.
No sé dónde se coloca porque no lo veo. Y está en pista otro score que vamos a mirar de quién es. Roberto Fernández. Por Roberto Fernández también. Va ahí, parece que va lento, pero va en una línea muy muy segura también, ¿eh? Una línea de tiempo. De un buen tiempo. Mira cómo enlaza. Sí. No le he visto derribar un cono. Por cierto, que se muere ahí un poco el coche. Hablando de drift, tenemos aquí a Caride. Correcto. Aquí está, medio muerto, pero aquí está. Sí, medio sobado aquí en el vaquero. Que iba a decirte que... que mañana qué. Que te, joder, es que tengo tres drifters aquí. No uno, tengo tres. Mañana qué piensas que puede... A ver. Mañana hago más lisa. Exacto. A ver si no me vuelvo a quedar sin ruedas. No, pero si no puedes quedarte sin ruedas y pusimos el servidor para que no... Ya, pero con el 1M me quedé sin ruedas. El 1M se quedó sin ruedas. Ah, ok, sí, verdad. Lo vimos en directo. Ahí bueno, sale Albert Martí con ese AE86. Un poquito de dorifto. Pero poquito, no mucho. Y Roberto Fernández marcamos 1.35, ¿no? Roberto Fernández 1.35.746. Ok. Uy. Que mejoró su tiempo, si no me está fallando ahora mismo. Sí, dos segundos. Ay, Dios mío. El pobre de Albert Martí que está teniendo dificultades. No, no creas que yo voy mucho mejor, ¿eh? Por eso voy a dejarme yo para la sesión, la última. A ver si mejoro un poquito. Pues si no recuerdo mal, Oscar Casanova, que es un tío que sabe llevar los coches muy bien de lado, lleva también este. Así que lo veremos, yo supongo que... Que vamos mañana. De momento Albert Martí está pasando a duras penas, como puede. Sí, es que no tiene freno de mano, ¿eh? No tiene freno de mano y esto es lo que pasa. Además, es un coche que se balancea muy bien. El problema es que al haber tan poco espacio, no te da tiempo y encima sales de un cono. No coges velocidad suficiente para... Claro. No tienes... generar la inercia que necesitas. Claro. Pero, como todo, supongo que con un poquito de setup, un poquito de forzar la máquina y jueguito con los pies, pues todo sale, pero uff. Yo, el tiempo que hizo ayer Adrián Chávez, eso es, vamos. Bueno, pues arranca piloto. Sí, su compañero, justamente, y el último de esta sesión. Albert Martí, ¿qué tiempo marcó al final? Albert Martí ha marcado un 2.6.082. Se queda más lejos con este tiempo que sí, la pasada anterior. Y además que con errores, así que sería un tiempo muy muy alto. Y veo a un Albert Martí que va más cuidadoso y que sí tiene freno de mano, lo cual pues creo que le está ayudando un poquito más que a su compañero para, bueno, sacar el mejor registro posible. Recordemos, ya estamos en el último piloto. Estamos en el último piloto de esta sesión y por tanto también de este sábado. Mañana domingo tenemos cuatro sesiones más. Tenemos por un lado la de las 12, la de las 4, la de las 7 y la de las 10, y entre medias de la primera y la segunda de mañana tendremos la sesión de drift a las 1:30 aproximadamente, que durará media horita antes de comer.
Y que, bueno, yo os dejaré que comentéis, claro, a vosotros. Que la vean mientras comen ahí, disfrutando de humo. Eso es. Y justo antes de la Fórmula 1, que no sé a qué hora empieza, pero es un dato también importante de cara a todo, ¿no? Que tomen nota los de la Fórmula 1, que exhibición de Drift gratuita antes de la Fórmula 1. Vale, mañana a las 3 y 10 comienza el Gran Premio de Monza. ¿Cómo era lo que tú decías, Goyo? Muchas gracias, Goyo. ¿Cómo era el que yo decía qué? ¿Lo de Alonso, cómo era? Cuando aquella... Cuando venga, aquella son... Dale, Caride. ¿Lo doy? Sí, pero no llegues a meta, ¿eh? Te conozco. Hecho. No sé montar de copiloto en esta... Mientras preparan a los pilotos en el podio, vamos a ver a ti. Uno ya está cansado, ¿eh? Uno ya está en las últimas. Venga, Goyo, se nos... ¿Cómo era? Cuando aquella es cuando Lobato retransmitía las carreras de Alonso. La frase de ¡está volando Fernando! ¡Rego en el primer sector! Y siempre, recuerdo que siempre... si había pasado algo, le venía mal a Fernando. Era único. Bueno, pero eso pasa aquí también, ¿eh? Sí, pero no sé, o sea, la forma de aquellas de periodismo, como no estaba tan avanzada el tema de la Fórmula 1 en España, pues era súper, a mi punto de vista, súper fanboy. Entonces, está volando Caride. Sí, pero ya no son unos conos para casa, ¿eh? Hay que recogerlos para que mañana. Mira. Y recogiéndolos, claro. Sí. Está está puesto en las notas ahí del copiloto. Este te lo comes, yeah. Este no. Este te lo comes, este no. Y bueno, Peditos, en breve ya estará llegando para también para el podio. No sé, esas últimas zonas, tirando ahí mucho. No está tan mal el coche, ¿eh? Me está gustando. Bueno. Bueno, ¿qué? Yo corrí con este coche un par de carreras, ¿eh? Pero yo creo que este coche bien llevado haría muy buenos tiempos aquí en el tramo, ¿eh? Sí, yo creo que sería de lo mejorcito, ¿eh? Si bueno, repusieran C1A. No queda mucho, creo, para que se repongan. Ya quedan 6 minis, pero los va a comprar. Pues los minis a mí me gustan. Y cuando hagamos el balance de performance, igual. ¡Ojo! A ver, tirando datos. No, tirando datos no. Estamos haciendo el balance de performance de todas las categorías. Hemos empezado por la C1B, pero vamos a hacerlo en todas. Y la idea es que se queden un poquito más igualados que antes todos los coches, pero que el precio sea una diferencia significativa, sí, pequeñita. No, ¿significativa significa grande o pequeña? Grande. Por eso digo que me estaba equivocando. Una diferencia pequeña, es lo que quiero decir. Pues que ya a estas horas, ya uno no sabe ni lo que dice. Caride, vente un poquito más para... ¿Significativamente pequeña? Pues eso es. Ahí está. Vamos a dejar aquí la cámara. Vamos a empezar ya con las entrevistas y vemos que... ¿quién es el coche de seguridad? Es tú, ¿no, Cristian? Yo. Pues pégate un poquito más al podio y un poquito más para atrás, porfa. ¿Vale? Bueno, pues termina la sesión. Ya que estás ahí, Gregorio, cántanos las posiciones de esta sesión. Ok, vale, sesión número 7. Primera posición para Javier Fernández con un 1.20.680. Segunda posición para Rubén Calleja, un 1.28.156. Tercera posición para Iriome Martín, 1.28.552. Aitor Álvarez Fernández se ha colado aquí Santi Ramírez en la cuarta. Aitor Álvarez Fernández en la cuarta posición con un tiempo de 1.30.407. Edgar Suárez en la quinta posición con el S1, 1.31.879. Roberto Suárez Padrón, sexta posición para él con un 1.31.887. A 18 milésimas de Edgar. Séptima posición para Pablo González Rilo con un 1.33.513.
Aitor Leza en la octava posición con un 1.35.6. Novena posición para Roberto Fernández con el Escort 1.35.746. Asier Gil Álvarez cerrando el top 10 con 1.38.205. Posición 11 para Sergio García López con el 1M, 1:39.776. Adrián Povedano con un tiempo de 1:42.968. Marc Font con el A86, 1:46.162. Alberto Varela con el Escort 1:51.817. Alex Medina con un tiempo de 1:53.117. Sergio Utes con el S1, 2 minutos, 2 segundos y 122 milésimas. Y para cerrar la tabla, Albert Martí Durán con un tiempo de 2 minutos, 3 segundos y 848 milésimas. Y bueno, antes de pasar a cómo está la general ahora mismo, vamos a hacer un pequeño repaso de los colaboradores, ¿vale? Prepárate mientras. Gregorio, ¿ok? Sí. Vale. Pues, como siempre, hay que agradecer a los que generan, o sea, los que crean este slalom en vida real, que es, madre mía, cómo estoy yo, Trapecio Racing. Estoy ya en las últimas, yo no sé cómo voy a acabar. Pues eso, agradecer a Trapecio Racing su colaboración con Cruising Racing para llevar esto a cabo, este evento de eSport. Luego, agradecer a los colaboradores propios de Cruising Racing, como son Astur, Sin Race, Gesvan, Rallyon, Rack Service, Rivera Joyas y Cárnicas Luismi. También agradecer a Latula Sport, OneTV, Aseto Garage y Beto Fernández por su colaboración con el campeonato, y a todos como, bueno, los colaboradores de Cruising Racing, tanto los de skins como los modders, como todos en general, su colaboración. Y por mi parte también a todos mis compañeros de organización que, bueno, pues día tras día, evento tras evento, siguen aquí luchando por hacer crecer esto un poquito más y intentar hacerlo lo mejor posible y divertirnos, que al fin y al cabo es a lo que venimos. También agradecer a Caride, a Cristian Posada y a Gregorio Romero su colaboración hoy en esta sesión. Y Gregorio, todo tuyo. Comienzo con la tercera posición, que, que ha sido el piloto Iriome Martín con ese S1. ¿Cómo has visto perdón. Las clasificaciones generales de categoría. Decía, la general y la de categoría. De la general. Ah, vale. Pues de esta sesión. Uh-huh. De la general. Ella ha dicho la general. Y por cada categoría. Javier Fernández se coloca en esta sesión primero, y segundo Rubén Calleja con ese Abarth 500 Assetto Corse. Con el Toyota E86, Marc Font primero con 1:46.162, y segundo Albert Martí Durán con 1 minuto de 2 minutos 3 segundos 848 milésimas. En Audi y Irome Martín primero con 1.28.552, Edgar Suárez segundo con 1.31.879 y Sergio Gutés con un 2.02.122. No ha habido ningún E30 en esta sesión. Después con el Escort, Aitor Álvarez Fernández con un 1.30.407. En la primera posición, Pablo González segundo con 1:33.513. Tercera posición para Roberto Fernández con 1:35.746. Adrián Povedano en la cuarta posición con 1:42.968. Quinta posición para Alberto Varela con 1:51.817. Con el 3.70, José Carlos Domínguez y John Cavadas no se han presentado. Y después con el 1M, Roberto Suárez Padrón primero con 1:31.887, Aitor Leza segundo con 1:35.625, Asier Gil con un 1:38.205, Sergio García López con 1:39.776 y Alex Medina con un 1:53.117. Bueno, pues muchas gracias, Gregorio. Ahora voy a decir lo que te he preguntado, yo lo que te he pedido. Tenemos mala clasificación, pero de momento la dividera Kylian Santana ha sido de Javier Fernández y Adai Cova.
Ese sería el top 3 en las categorías de los Abarth 506, Santi Ramírez, Kilian Santana y Javier Fernández. En la de los Toyota Trueno sería Adrián Chávez, Adrián Martínez y Daniel Hernández. Audi S1, categoría S1, Iriome Martín, Oliver Delgado y Javi Casar. Categoría BMW 30, tenemos a Rubén Pérez, Elliot Jesús y Alex López. Categoría Ford Escort, Borja Valero, Ander Garayar, Ferran Rabaseda. Categoría Nissan 370Z, Rubén Alfonso, Jonathan Estevez y Jesús González de Rajo. Y últimos coches, última categoría, sería la BMW 1M, Víctor Lobato, David Pérez y Gregorio Romero son el top 3 que hay por el momento. Dicho esto, podemos ya empezar las entrevistas. No sé dónde se han ido los coches de organización. Bueno, ya nos dirán. Sí. Yo me he ido para adelante por pasarte una cosa que me has pedido. Ok. Y el otro coche, pues a ver si vuelve. Pues bueno, de todas formas... No nos ha ido un servidor. He empezado con las entrevistas y no pasa nada. Ok, ok. Bueno, pues una pena perder el coche de Trapecio Racing. Pues Ada, te veo muy calladito. ¿Empezamos contigo? Venga. Pues todo tuyo. Buenas noches, Iriome. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto en el slalom? ¿Estás contento con tu participación? Sí, buenas noches. Bien, sí, la verdad que no estoy en los tiempos que he hecho entrenando, ni mucho menos. He tenido problemas con el PC y me ha dado en la segunda pasada, me ha dado unos cuantos lagazos y demás. Pretendía bajar un poquito el tiempo y llegar a los tiempos de los entrenos. Pero bueno, no estoy tampoco satisfecho con el tiempo. Estoy bien, estoy contento. Muy bien, me alegro. ¿Y qué te ha parecido la experiencia de participar en un slalom en simulación aquí en Assetto Corsa? Bien, la verdad que muy logrado. Todos estamos contentos con esto porque es un formato totalmente nuevo y la verdad que yo creo que con varios compañeros que hemos estado hablando, todos estamos de acuerdo de que es un evento especial, como se dice, y está bien, está bonito de verlo, y al que le guste, pues disfruta mucho con esto. Muy bien, pues enhorabuena por ese tercer puesto. No me quedó claro dónde quedaste en los Audi, ¿alguien me lo refresca? Sí, creo que estamos en el primer puesto de momento. Ah, pues maravilloso. Enhorabuena y muchas gracias por participar. Y también dar las gracias a todos los que están viendo esto. Y si les gusta, ya saben que en clubsimracing.com podrán encontrar dónde inscribirse y denle un like al vídeo. Paso al siguiente piloto y al siguiente comentarista, que supongo que lo va a hacer Gregorio. Sí, bueno, segundo clasificado de esta sesión número 7. Muy buenas, Rubén Calleja. ¿Cómo te has sentido? Buenas noches. Buenas noches. Se escucha muy flojito. A ver, ahora. Mejor. Ahora mucho mejor. Buenas noches. ¿Cómo has sentido ese Abarth en este tramo que supuestamente lo beneficia? Pero ¿cómo te has sentido y cómo has visto este slalom de Lodosa? Bueno, el tramo es espectacular. La curra que se han pegado Won y Light es increíble. Y el coche es una maravilla. Para esto, lo llevas por donde quieres. Lo que pasa que es diferente. En entrenos haces lo que quieres con él. Y aquí, entre la tensión, entre los bolos que se arriman solos, es complicado. En directo, créeme, o sea, cuando estás haciendo la prueba, o sea, yo los tiempos no he conseguido ni arrimarme. Pero bueno, oye, mira, cuando sales y estás en el primer 360, dices, a disfrutar, que va, esto es a disfrutar. Y ya está, y Javi ha hecho una salvajada, igual que Kilian esta mañana, y bueno, son dos máquinas. Y a esos tiempos, vamos, he conseguido arrimarme en entrenos, pero no aquí, o sea, aquí, vamos, ni pensar. Yo creía que podría llegar a los 24, 25,
Pero qué va, una vez que te pones dentro los nervios, los bolos que se arriman, no, imposible, imposible. Imposible, la marcha se te... No, es que te juega mal pasadas. La marcha, el freno mano, el embrague, el freno, hay que estar atento a muchas cosas y es que es un tramo tan corto que el tiempo, a nada que falles en un vuelo que digas, o freno me lo como, ya se te va, o sea, se te ha ido. Y en la segunda pasada ha sido un vuelo que me lo iba a comer, he frenado y cuando he querido corregir ya se me ha ido el tiempo ahí, se me han ido 3 o 4 segundos tontos, pero tontos. Y nada, la primera pasada me he comido un cono que coche lo he sentido de lleno antes de comerme las ruedas también. Es que es increíble los nervios que pasas. Y en la segunda, bueno, la segunda yo creo que se ha limpia, pero bueno, no he sentido nada. Pero bueno, ahí está. Qué bueno, eso, tranquilos. Sí, no, te digo cómo ha ido. Por lo demás, a gusto, muy a gusto, de verdad. O sea, me ha gustado mucho el slalom que habéis preparado. Muy guapo, la verdad. Pues nada, más que nada darte las gracias a ti por brindarnos esta lucha que nos has brindado. Y bueno, darte las gracias y pasar a por el campeón de esta sesión, que supongo que entrevistará a Bale. Normalmente os dejo los campeones a vosotros, pero si queréis que lo haga yo, lo hago yo. Iba a decirle a Pelito que lo hiciera él, pero está el pobre hecho polvo, está fatal, y está aquí aguantando para aguantar esta sesión. Por cierto, se están viendo las clasificaciones. Perdonad que se vean así de golpe, pero ya buscaremos una forma para que se vaya mejorando este sistema. Voy a romper un poquito el hielo con... Un poquito diferente. ¿Sí? Y le voy a preguntar que nos comente un poquito sobre su experiencia real en competición, ya que... Bueno, pero... Lo habíamos sacado el tema. Lo suyo es que eso sea la segunda pregunta, Cristian, ¿no? Para, también, ¿verdad? Para ver primero cómo se encuentra, ¿no?, con ese resultado y demás. Bueno, pues, Cristian, venga, te dejo a ti que te veo con ganas. Javi, por mi parte, enhorabuena Javi, enhorabuena Rubén, enhorabuena Gregorio. Perdón, Gregorio no, iríame, perdón. Y bueno, Gregorio también, por antes, pago. Pero... Pero bueno, es que es una hora malísima, estamos hechos polvo. Y sobre todo a Javi, que ha hecho un gran espectáculo y la verdad que ha dado mucha emoción a este final del día de hoy. Muchas gracias. Sí, enhorabuena también a Calleja, por mi parte, que no, que es el único que no he mencionado. Gracias. Sí, lo he mencionado, hombre. ¿El segundo? Yo no, yo ah, no, vale. Ok, perdón. Me voy a callar. Javier, buenas noches. Enhorabuena por ese primer puesto y, si no me equivoco, segundo en el general, que vaya tela. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con el resultado? ¿Estás contento? Bueno, sí, estoy contento con el resultado. No tanto con mi actuación, sobre todo la última pasada. La primera... tenía claro que quería marcar un tiempo ya, no correr, sobre todo no arriesgar en los conos a pisar alguno, y con un tiempo ya marcado ya poder atacar en la segunda. Pero en la segunda cometí dos errores bastante, bastante estúpidos. La primera es que salí con el freno de mano puesto, y la segunda es que me choqué. Podría haber sido mejor, pero bueno, estoy contento, yo creo que está bien, y así que estoy feliz. Oye, pues... De haberlo hecho mejor, no veas. Aunque no hubiese batido mi tiempo, que acabo de ver que acabo de marcar un tiempo imbatible. Nah, una bromita. ¿Qué te ha parecido la experiencia de correr un slalom en simulación? Me ha gustado. Yo creo que, bueno, como comentaba, la única vez que vi un slalom en un simulador fue hace muchos años y en el ETS. Así que volver a verlo, pero esta vez algo real, no un aparcamiento con vallas y conos tirados sin realmente existir algo así en la realidad. Esto al fin y al cabo es un slalom real que cualquiera que haya corrido hoy aquí puede inscribirse con su coche de calle e ir a correr también. Entonces es algo bonito, o sea, que yo creo que tiene bastante cabida en el mundo del sim racing. Pues sí, es un buen detalle el que acabas de dar. No hay que comprar un coche, prepararlo, ni tener un equipo, por lo que veo, para esto. Eso es. Muy bien, y la última pregunta, que ahí siempre está el morbillo ese de cuántos pilotos con los que estoy en pista pilotarán real o no.
¿cuál es tu experiencia en la vida real con el pilotaje o de copiloto? A ver, yo fundamentalmente soy copiloto. He corrido carreras de piloto con dos Subaru Impreza y un Peugeot 106, pero no va más allá de 5 o 6 carreras. Fundamentalmente, como digo, soy piloto. He corrido 4 años el Campeonato de España y, bueno, básicamente eso. Muy bien, pues enhorabuena por ese primer puesto y nada, mucha suerte en el general y enhorabuena. Muchas gracias. Hola, ¿hay alguien por ahí vivo? Aparte sí, lo hay. Lo pasa que la gente, para seguir viviendo, hace cosas. En este caso no es comer, sino levantarse a por un poquito de agua, que ya tocaba. Perdón. No pasa nada. Y me está haciendo mucha gracia que cada vez que llegamos al podio empiezan los pilotos en su sitio y acaban casi fuera del podio. Van cayéndose. Sí, sí. Es curioso. No, Calleja, tú estás bien, eres el único que está bien. Así él que... es camionero y él tiene en cuenta esas cosas. ¿De verdad? Bueno, pues dicho esto, creo que es momento para ya cortar. Hemos hecho muchas horas hoy. Y bueno, creo que va tocando, así que comentar que mañana tenemos la sesión número 8 a las 12 de la mañana, sesión en la que están registrados un coche de cada tipo. Veremos a ver si esto ocurre de forma real, porque todavía no hemos visto en una sesión cada tipo de coche, y veremos a ver también cómo afecta eso al servidor y a los pilotos en cuanto a su equipo, ordenador, quiero decir. Y aparte de eso, pues veremos también esos pilotos que quedan por ahí, que se habla mucho de ellos y que parece que van a estar ahí arriba, que bueno, que mañana tendrán su oportunidad, y ya con ello terminaremos ese evento especial número 4 de Cruising Racing, mejor dicho, de Zenzac. Este es el slalom de Lodosa, pero antes de eso, recordar el calendario. Mañana a las 12, sesión número 8, a las 1 y media, un descansito de sesiones para ver un show de drift. Luego tenemos a las 4 la sesión número 9, a las 7 la sesión número 10 y a las 10 la sesión número 11, con la que se cerrará este evento. Así que bueno, yo creo que nos vamos a ir ya a dormir, que estamos todos muy cansados y mañana toca día duro también. Así que muy buenas noches a todos, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Y mañana más Cruising Racing, más Zenzac y más slalom de Lodosa. Hasta luego. Muchas gracias a todos.